the summer night, when the moon shines bright, feeling love forever. There's just one more thing I'd like to add. She's the greatest love I ever had. Fly on the wings of love. Fly, baby, fly, fly. Reaching the stars above. Touching the sky. Every time I feel so lonely, walking through the night, more and more I long to hold you, long to hold you tight. Knowing I'm still in love with you, hoping you feel the same way too. Walk right back, I'm on my way. Whenever you need me, I like to stay. Walk right back, you know I will. Whenever you call me, I love you still. Every time you say you leave me, I want a second chance. In my eyes there is no end, no end to our romance. Hoping that love will always win, and that you need my love again. Walk right back, I'm on my way. Whenever you need me, I like to stay. Walk right back, you know I will. Whenever you call me, I love you. Walk right back. Whenever you need me, walk right back. Whenever you call me, walk right back. I'm on my way. Whenever you need me, I like to stay. Walk right back. You know I will. I'm on my way. Whenever you need me, I'd like to stay. Walk right back. You know I will. Whenever you call me, I love you, dear. Walk right back. Muy buenas noches, señoras y señores. Espectadores de la primera de Televisión Española y espectadores de nuestro canal internacional en todo el mundo. Festival de Eurovisión, primero del siglo XXI desde Copenhague, Dinamarca, abierto por los daneses Olsen Brothers, ganadores el año pasado en Suecia. Les habla José Luis Uribarri desde el Parken Stadium de Copenhague con 38.000 espectadores en directo. Estadio de fútbol que ha cubierto para la solemnidad y que recibe ya a los presentadores del festival. Serán anunciados Natasha Kron y Søren Pilmark de la televisión danesa. Mesdames und meine Herren, s'il vous plaît, give a warm welcome to your hosts of the night, vos conférenciers Natasha Kron and Søren Pilmark. Saludo de Natasha y Søren en distintos idiomas. Bonsoir, l'Europe, c'est notre plaisir.
and our job to guide you through the night. Es un placer y es nuestro deber guiarles durante la noche, sanos y salvos. In Danish, god aften til alle jer ude i parken. Bienvenidos a Copenhague. Y la respuesta es espectacular del público. There are 120,200,043. Hay 120,200,043 espectadores. Dice que aparte de los 17 que no tienen televisión, 960 están pensando en irse a dormir. 38 intentan encontrar alguna otra cosa que ver. Medio millón de personas están preparándose café. Deprisa, que llegan tarde, les dan 5 segundos. Ya es la hora. Somehow you probably think that we're going to wander off into your Esperamos que estén sentados cómodamente, estarán pensando que vamos a hacer un repaso de la historia del festival. How many times this and that wrong or Todo right? El glamour, la excitación, el misterio. Cómo llegamos desde los comienzos hasta esta noche, recordando a ABBA, Aleluya, Cliff Richard, marionetas en la cuerda. So, no boring details tonight. Pues no. Okay, Queremos oír cantar a los participantes, así que no habrá tiempo de aburrirse. Let's go. De acuerdo, es todo. Vamos con Let's el show. Comencemos con la música. Empezamos en directo de Eurovisión 2001. Preceden a cada país imágenes de tradiciones danesas en materia de arquitectura, diseño y costumbres. Esto es Nyhavn, el bullicioso puerto de Copenhague. Le corresponde abrir el concurso a Holanda, que el año pasado quedó en el puesto 13 en Estocolmo. No obstante, Holanda ganó 4 veces Eurovisión en los años 57, 59, 69 y 75. Hace, por lo tanto, 25 años que no vence. Y no creemos que lo consiga este año, a pesar de traer una canción bonita y presentarla con buen gusto. La defiende descalza y desde el suelo con su dúo de coro, Michelle, joven de 19 años, estudiante del Conservatorio de Ámsterdam. Michelle cantará Out on My Own. Closing the door, leaving behind all that has been. No turn around, life begins out on my own. Follow the sun from day to day, free as a bird. Now is the time to spread my wings out on my own. Come to the conclusion, I am in control. Take it with my body and my soul. I can fly. Fly over mountains, over seas, I never
Cantando en inglés, Michelle por Honda, Out on My Own, por mí misma. Muchos daneses practican el baño de invierno en la playa de Vi, otra tradición. Les recordamos que España actúa en el puesto 13. Vamos con la segunda canción. Le toca el turno a Islandia, que concursa por 15ª vez y aún no ha conseguido ningún triunfo en Eurovisión. El año 99 en Jerusalén alcanzó un segundo puesto con Selma. Esta vez Islandia acude con un dúo masculino, Too Tricky, y lo forman Gunnar Olason, de 25 años, con su guitarra, y Chris Gislason, de 32. Llevan 10 años en la escena musical islandesa. La canción se titula Angel, Ángel, y han hecho una versión en español. Too Tricky, Angel, Islandia, puesto 12 el año pasado. En la margen inferior izquierda de sus televisores verán el nombre del país que actúa. Tricky con su Angel en los 350 metros cuadrados de escenario del Parken Stadium de Copenhague. De moda en Dinamarca los productos agroalimentarios biológicos que exporta Bosnia, por ejemplo. Llega el primer país de la península de los Balcanes y tercero hoy en Eurovisión 2001. Bosnia-Herzegovina, en su séptima comparecencia. Precisamente su mejor puesto ha sido el séptimo lugar el año 99 en Israel. Bosnia descansó el año pasado por falta de puntos para la cita de Suecia, pero aquí está ahora con Nino, autor de la canción, y con sus dos voces masculinas de coro. La canción se titula Hano y tiene un aire oriental que podría firmar Turquía, por ejemplo. Nino es de Sarajevo y está aquí por haber ganado la preselección en su país, como la mayoría. Bosnia, Hano y Nino.
sedra neba grom pogodi. Ti ne bi brinula, ne bi okom trepnula, a kamoli kad te zovem glavu okrenula. I da snijeg sad padne po Beharu i oču, i da ti u lice kažem ono šta hoću. Ti ne bi brinula, ne bi okom trepnula, a kamoli za moj hatar barem nasmiješila. Ano, hajde de, zar ti oči ne vide, zar ti duša ne sluša kad kažem da volim te. Ano, hajde de, zar ti oči ne vide, zar ti duša ne sluša kad kažem da volim te. I'm losing my mind about you, what can I say? You keep telling me to let you go, that makes me want to cry. Cause God knows I love you so, so much, I'm going to die. I know, come, come on, tell me what is going on. Tell me would it be alright for me to be alive. Come, come on, tell me what is going on. Tell me, would it be alright for me to be your own? Herzegovina, Hano, cantada por Nino, un cantante que lo hizo en bosnio e inglés, como han podido apreciar. La planta de energía eléctrica de Avendore precede la actuación del cuarto país. Mientras esperamos la decimotercera canción por ser la de España, llega ahora en cuarto lugar Noruega, otro país veterano en Eurovisión. 41 años concursando, igual que España, y como Televisión Española, dos triunfos, en el 85 y en el 95. Noruega trae una balada muy bien interpretada por Haldor Leigreid, de 31 años, que estamos seguros conseguirá votos esta noche por la voz y el esfuerzo del cantante. El tema en inglés, naturalmente, se titula On My Own. Solo el cantante, con un pianista y cuatro voces de coro, ha participado en numerosos musicales en Alemania, Suecia, Dinamarca y Noruega. On My Own, Noruega y Haldor Leigreid. In 10 years to pass, so longer than it ever really was. How could I know? I realized as time went by, I had to try. The world outside was mine. You let me go. So I lived and tried to find my way to paradise.
con Halldór Leigreid. Con el agua a 33 grados, la natación se practica en Dinamarca desde los 2 meses de vida. Con la de hoy, Israel lleva 24 años presentándose en Eurovisión. Quinto país de los 23 de esta noche y 3 triunfos en el festival, 78, 79 y 98. Uno de ellos gracias al jurado español, el 79, en detrimento de Betty Misiego, como recuerdan. El tema de hoy se titula Endavar, no importa, y lo defiende con sus 24 años Talson Duck, que empezó su carrera musical a los 10 añitos en un coro. En su tiempo libre, Talson Duck trabaja en una residencia de ancianos. Israel, Endavar y Talson Duck, con un coro de chicas y chicos con coreografía de cierto aire marcial. Cantan en hebreo. כל הדרך לשב אם נדמה שליבי קרוע עכשיו יש מצמר שעולה בי ושר אין דבר, אין דבר, אין דבר אם כואב לך שתי עינייך דומעות אם כואב לך ואין סימן לבאות אז המלך אל תוף הושך הצוואר אין דבר, אין דבר, אין דבר כי הסבר הזה מנחם לבבות לא מבטר ומוצא נתיבות שב והופך רעות לטובות וחוזר הניגון המוכר אין גל אושר, ים העצב הוא רב אור וחושך נלחמים עלינו עכשיו רק הזמר עוד עולה אהוב ומוכר אין דבר, אין דבר, אין דבר כי הזמר הזה מנחם לבבות לא מבטר ומוצא נתיבות שר והופך רעות La 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 ki hazemer hazemer lachem levavot lo mevater umotze netivot shav vehofech raot letovot vechozer haligum hamukar en davar en davar en davar vechozer haligum Talson Duck. Ahora veremos el Palacio Real a Amalienborg, la iglesia de mármol y la iglesia ortodoxa de los rusos en Copenhague, en una acción de boda frustrada, digamos. Por quinta vez nada más en Eurovisión llega Rusia, que a punto estuvo de dar la campanada el año pasado con la jovencísima Alsu, que quedó segunda tras los Olsen Brothers de Dinamarca. Este año Rusia trae un conjunto con teclados, batería, guitarra y cantante solista. Se llaman Mumi Troll. Es una de las más populares bandas juveniles de Rusia, formada en el año 79. Como sin darle importancia, los Mumi Troll cantan por Rusia Lady Alpine Blue en inglés. Solo España, Israel y Portugal conservan su idioma en toda su letra. Life
near commas fashion, a sour fashion. You may want to believe me, but hey, yeah, Alpine eyes of blue, here's my Siberian hymn for you. We better stay, I'd rather die. La 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 la, la. Rather die. La 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 la. No promises, no kiss goodbye to you. Just keep on smiling. The slipping serpentine lines would cover, keep us tender and smother warning signs. My old mistake, she sent her eternity for us to try. The dawn will tell us if we fly. La 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 la. If we fly. La 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 la. No promises, no kiss goodbye to you. Just keep on smiling. My late Alpine blue. No promises. Now kiss goodbye to you. Just keep on smiling, my late Alpine blue. Lady Alpine Blue, Rusia, los Manitoboy. Y ahora, de nuevo en el escenario, los presentadores de la televisión danesa, Natasha y Søren. Van a hablarnos algo sobre Internet. Yes, you. The audience in here tonight worked hard, I figured. La audiencia de esta noche ha trabajado duro. But for y será para conseguir trouble, una entrada, all dice. Your strife, you get to a cambio de su esfuerzo han conseguido vernos en directo. Live. Merci, Copenhague. Gracias, thank Copenhague. Tusen tak. Le doy las gracias en danés también. Que el público responde con su cariño, claro. And then there's all you zillions out there in front of your TVs, all across Europe, from luego Iceland los billones to de espectadores en los televisores en toda Europa, desde Islandia a Grecia. Or wouldn't have done this without you. But in fact, there is one no podríamos haber hecho todo it esto sin ustedes, pero hay otra manera de vernos. Solo se necesita un ordenador e Internet. On five different channels, you can chat with the en cinco canales about this and pueden chatear y ver a los participantes tras and el escenario. You want, which is your favorite, digan your lo age. Que quieran, cuál es tell su favorita, la edad, from. De dónde son. www.songcontest.com. Esto es todo por ahora. Adelante, entren en el chat. So long. Nos vemos here después. Go, the next song. Aquí está la siguiente canción. El puente de 16 kilómetros entre Copenhague y Malmo, protagonista ahora. Mientras llega David Civera y dile que la quiero en el puesto 13, séptimo país en competencia, Suecia. Como España, 41 años en Eurovisión, pero ellos con 4 triunfos. Los suecos son favoritos este año en toda Escandinavia porque, copiándose a sí mismos, traen una canción que podía ser sacada de cualquier álbum de ABBA. Incluso sus dos solistas jóvenes y femeninas son una rubia y otra pelirroja, recordando todavía más a Agnetha y Frida de ABBA. Suecia presenta Escucha el latido de tu corazón, defendida en inglés por el grupo Amigos, Friends. Si ganan esta noche, habría ganado ABBA también, como en el 74 con Waterloo. Suecia, Listen to your heartbeat.
Why did you leave last night and is it all just a game? Oh, tell me why we can't be lovers. I do believe in the two of us, that you and me, we are the only ones and we were meant to be true. So tell me why we can't be lovers. Suecia, el grupo Friends. Los artesanos del vidrio artístico de Dinamarca saludan a los lituanos maestros en esculturas de cristal en las siguientes imágenes. Y es que viene el primer país báltico. Le toca el turno a un jovencísimo país en Eurovisión, Lituania, con su tercera presencia y un palmarés por casi estrenar. Su mejor puesto el 20, el año 99. Debutaron en el 94 en Dublín sin conseguir ni un punto. Dicen que a la tercera va la vencida, pero no me parece que se vaya a cumplir el dicho con el hip-hop que trae Lituania esta noche. Cantará en inglés el trío lituano Skamp. La canción se titula You Got Style. Tienes clase. Erika, Víctor y Vilius, Skamp, cantan en inglés. Más aire juvenil en el programa y con un coro con pelucones. Over there looking so fine, and I can't deny, give in a while, we've spent some time to see if there's more to you than meets the eye, cause you sure look fine, and you sure got style, yeah, you look so divine, you blow. You blow my mind.
tave. Fainas dizainas, ar ne? Slenka žemyn mano žvilgsnis, ar skaičiuoju kiekvieną tavo žingsnį, žingsnį. Atsakė man savo akis, apakini mane. Laga mano širdis, tu sukaustai mano mintais. Jaučiu štai ir tie karščiausia mano naktis. Like this, like that, yeah. I'm glad I met you. Paskiria paleskliavų neba. Come on, sava, kom si, kom sa. Don't you know you look so fine? Don't you know you blow my mind? Don't you know that you got style? I think I'll make you mine. You got style. You got style. Yeah. You got style. Baby. Yeah. You got style. You got style. You got style. Lituania, el grupo Scam. El diseño del mueble danés da paso ahora a los diseñadores de Letonia. Segundo país báltico. Mientras esperamos la canción número 13, por ser la de España, llegamos al noveno participante. Y si antes comentábamos con ustedes la bisoñez de Lituania en Eurovisión, ¿qué decir de Letonia, que viene ahora por segunda vez nada más al concurso europeo? Letonia sorprendió, sin embargo, el año pasado en Suecia, en su debut en Eurovisión, logrando el tercer lugar con el grupo Brainstorm. Letonia viene hoy representada por el cantante de 39 años, Arnis Mednis, autor y compositor del tema Too Much, Demasiado, cantando en inglés, claro. Letonia, como Estonia y Lituania, desean ingresar en la Unión Europea. Por algo se empieza. Ya están en Eurovisión. Acordeonista, coros, cantante,
Letonia. Too much. Ahora en las imágenes un homenaje al guardameta danés Peter Schmeichel, que encajó 4 goles en su vida, del croata Davor Šuker. Después de Bosnia, segundo país de la península de los Balcanes. Si hasta ahora, esta noche, nos ha llamado la atención el cantante de Noruega por su voz y el copiarse a sí mismos de Suecia por lo de ABBA, ahora atención a la canción que trae Croacia en 10º lugar. Es la 9ª ocasión de Croacia en Eurovisión, pero goza de muchas simpatías. Ha llegado hasta el 4º puesto en los años 96 y 99 y hoy viene a por todas cantando en inglés la ruísima Pana. Croacia pretende dar en la diana del éxito esta noche con The Strings of My Heart, las cuerdas de mi corazón. Veremos en escena ya a la rubísima Pana representando a Croacia. The Strings of My Heart, Vana. Ahora un homenaje a los vinos de Oporto desde los paladares de Dinamarca. Nuestros vecinos portugueses, que no han ganado nunca y no han pasado de un 6º puesto en Oslo en sus 36 años de participación en Eurovisión, llegan hoy con un dúo masculino, Marco y Tony. Uno es blanco y el otro es negro. El dúo se hace llamar MTM, M por Marco, T por Tony y la segunda M por Music, o por música, claro. MTM presentan Eu só sei ser feliz assim, solo sé ser feliz así. La televisión portuguesa ha hecho una preselección durante 6 meses para elegir esta canción. Marco Quelas con el congoleño Tony cantando en portugués, que no en inglés, Eu só sei ser feliz assim, Portugal. Mas eu já não sei se o meu
Cristais de ilusão, és a minha fantasia. E é no teu beijo que eu encontro o feitiço. No teu abraço, o calor de que eu preciso. No teu olhar, um desejo atrevido. Com o teu amor, tudo faz sentido. Só sei ser feliz assim, com o teu beijo abraçado a mim. Ai, eu só sei ser feliz assim, louco perdido, porque até ao fim. Portugal, MTM, intérprete. Solo sé ser feliz así. Un fenómeno típicamente danés lo constituyen los jardines y bosques para la infancia protegidos y cuidados. Otra postal local para el 12º país. El mejor palmarés en Eurovisión lo ostenta Irlanda con 7 triunfos en sus 35 participaciones precedentes. Hoy presentan una balada al más puro estilo irlandés titulada Without Your Love, sin tu amor, interpretada por Gary O'Shaughnessy, de 31 años y que trabaja como vendedor a la vez que prepara su primer álbum. Toca el piano y la guitarra y ha recorrido varios locales nocturnos de Gran Canaria a dúo con su hermano. Se llamaban Two of a King. Hoy no creemos que vuelva a ganar Irlanda, pero ahí está Gary O'Shaughnessy y Without Your Love. Tras Irlanda, y para mayor emoción, 2 minutos tan solo de corte en Eurovisión y después España. Estén atentos. I can't go on.
Y tras Irlanda nos vamos a Torre España en Madrid, solo dos minutos y luego España. Llega la participación de España con el turolense de 22 años, David Sivera, y la canción de Alejandro Abad, Dile que la quiero. Puede quedar muy bien esta noche. Por primera vez en años, nuestro representante está entre los favoritos de las apuestas y David Sivera es la estrella indiscutible entre el público femenino en Copenhague. En los coros oiremos a Eva Gomariz, de Badalona, y a las barcelonesas Susana Ribalta y Belinda Sánchez. Bailarinas Irina Grusa e Irina Riasanseva, ambas de origen ucraniano. Pregúntale qué siente, si aún le queda algo de ese amor que nos unió. Si la encuentras algo indiferente, entrala en razón y hazme este favor. Háblale, insístele, que nos han hecho daño, que todo es mentira. Dile que la quiero, siempre fui sincero. Dile que me estoy volviendo loco por una tontería. Dile que navego entre el amor y el miedo. Dile que me está matando esta melancolía. Dile que la quiero. Dile que soy sincero. Dile, dile que me está matando esta melancolía. Si la ves, recuérdale que tiene de par en par las puertas de mi corazón. Dile que mis lágrimas no entienden, que no está conmigo en esta habitación. Háblale, insístele, que nos han hecho daño, que todo es mentira. Dile que la quiero, siempre fui sincero. Dile que me estoy volviendo loco por una tontería. Dile que navego entre el amor y el miedo. Dile que me está matando esa melancolía. Dile, dile. Dile que me estoy volviendo loco por una tontería. Dile que navego entre el amor y el miedo. Dile que me está matando esa melancolía. Dile que la quiero, que siempre fui sincero. Dile que me estoy volviendo loco por una tontería. Dile que navego entre el amor y el miedo. Dile que me está David Sivera, muy aplaudido como pueden comprobar. Dile que la quiero, España. Y el diseño danés ha llegado hasta sus trenes. Llega a Francia con 5 triunfos en Eurovisión. El último fue en el 77 y la verdad que de sus 44 participaciones, los 3 últimos años ha quedado en los puestos 19, 24 y 23, el último, el año pasado en Estocolmo. Hoy Francia trae una preciosa y pegadiza balada típica de la música de su país y está entre las favoritas también. Lo que ya no es típico es, y resulta extraño, es que cante la mitad en inglés. Se titula Je n'ai que mon âme, solo tengo mi alma, interpretada por la joven de 19 años, Natasha St-Pierre, que ya ganó un concurso en la televisión francesa con 12 añitos, como nuevo valor musical. Artista precoz. Si l'amour, je crois, ne se dit pas.
Jeanne que mon âme, Natasha Saint-Pierre, Francia. En Dinamarca, la gente de condición humilde cultiva verduras y hortalizas en sus propios jardines. Llega ya el 15º país. La Turquía europea es balcánica como Bosnia y Croacia. En sus 22 años anteriores, Turquía no ha ganado Eurovisión, pero llegó al tercer puesto en 1997 en Dublín con Sevnen Parker. Hoy, mitad en turco y mitad en inglés, como el año pasado en Suecia, que quedó décima, presenta Sevgili Son, o Goodbye My Love, como prefieran. Todo de blanco cantará el joven intérprete de 25 años, Sedat Şuje. Al piano el autor del tema, Turquía. Her şarkımda, her necemde, sensiz geçen her gecemde sen varsın, hep sen yine. Kalbim titrer sen yoksun diye. Bitmeyen uzun yollarda, yağmurda, gözyaşlarımla sen vardın. Sızlar sen yoksun diye. Son defa dön bir bak ardına. Ne kaldı geriye hüznünden başka? Ne olursun dön bir kez bak ardına. De Sedat Şuje interpretando Sevgili Son o Goodbye My Love por Turquía. La Fuente de las Cigüeñas del centro peatonal de Copenhague, las calles más transitadas de la ciudad y un juego de bombines. Sigue la gente joven en Eurovisión y con canciones y estilos de ahora como hace hoy el Reino Unido con la inglesita Lindsay Traiscas. Tiene la edad mínima para participar en el concurso, 16 años, aunque parece mayor. 5 triunfos avalan a este país que ha impuesto su idioma en Eurovisión. 15 veces en 43 años han quedado segundos. Lindsay canta No Dream Impossible, no hay sueño imposible, y ella, claro, sueña con ganar. Puesta en escena a lo Top of the Pops, hoy ante 38.000 asistentes al Parken Stadium en Copenhague, en un escenario de 350 metros. United Kingdom, No Dream Impossible. No Dream Impossible, No Dream Impossible, No Dream, No Dream. Be strong, on and on, keep pushing, on and on.
La interpretación de la jovencísima Lindsay, de 16 años. United Kingdom, No Dream Impossible. Y de pronto un apagón. Esto no estaba previsto. Será para recibir a los presentadores que vuelven de nuevo al escenario. Natasha y Soren. When I was offered this job, well, I was thrilled. Dice Soren que estaba emocionado cuando le ofrecieron este trabajo. Y dice ella que pensé que podría ser divertido según quien me acompañara. Entonces oíste que era yo y que lo harías gratis. No, vi tu cara y pedí aumento de sueldo. Yo cuando supe que vendrías tú no quería ni cobrar. Estoy encantada, eres tan buen actor, cariño. Vine por la música, por la fiesta, por el show. Especialmente nunca hay canciones de amor. ¿Tienes una favorita tú sobre las demás? ¿Qué, cuál es la que más me gusta? No es difícil. Fly on the wings of love. Dice la del año pasado, claro. Fly on the wings of love, la ganadora de Olsen Brothers. Well, no one else could do. Otherwise, I wouldn't be here tonight. No podría ser otra sin ella, no estaría aquí esta noche maravillosa. Are you flirting? ¿Estás flirteando? No, just thought this moment should be ours. So. No, solo pienso que este momento es nuestro. No son flores de verdad. Lo hice para ti. Es sorprendente. Now, that's amazing. A magic rose. Una rosa de papel mágica. Right under your nose. Desaparece delante de ti. It's a beautiful flower for a beautiful girl. Oh, una bella flor para una guapa mujer. Gracias, eres mi compañero favorito. So charming. Y un excelente mago. An excellent magician. But I know we have to get tenemos back to que the seguir competition. Con el concurso y la competición. Los bosques daneses en el frío invierno y los deportes de nieve. Y ahora otro país de la península de los Balcanes que practica el esquí. Por séptima vez compite ahora en Eurovisión, Eslovenia, que en esos 7 años solo ha conseguido un séptimo lugar. Fue el 95 en Dublín. Hoy Eslovenia viene con mucha energía, convencida de ganar, porque su canción se titula así, Energy, y es rítmica y discotequera, aunque recuerda a la diva que defendió Dana Internacional. La cantante es Nusa Derenda y cumplirá el día 30 32 años, casada y con 2 hijos varones. Nusa Derenda con 2 pianistas, 2 pianistas femeninas en escena y toda su Energy. Heartbeat, I'm electrified. With just one look, your body moves me, if for 1 second you'd remember me, then I would break free.
clamor del público del Parken Stadium de Copenhague con Eslovenia Energy y Nusa Derenda. El faro de Hampstead, que orienta a los barcos del Mar del Norte desde 1843, que ilumine ahora al participante número 18. El único prestigio musical que tiene Polonia en Eurovisión se lo ha dado Edita Górniak por segundo puesto en 1994 en Dublín. Polonia nunca ha ganado y esta es su última presentación en el concurso europeo de la canción. Podemos adelantar que hoy tampoco me parece a mí que puedan ganar a pesar del esfuerzo del cantante Piasek y de las tres voces femeninas de su coro. Piasek, de 29 años, canta un tema pegadizo por primera vez en los estilos de Polonia. Piasek es una estrella en Polonia y defiende Too Long, demasiado tiempo, en inglés. Maybe I'm just fooling. When I'm almost out of song, your strength's mighty, so hey, I am thinking just the same. Better if you think again. Been a faker, yeah. Someone who didn't care. And I would never want to be with someone like me. But maybe about me, cards are on the table. I have will a land to hide these feelings deep inside. I know the honesty within is nothing when you're trying. I've been a faker, yeah. Someone who didn't care. And I would never want to be with someone like me. But maybe one more night could make us feel alright. What difference does Piasek. En Dinamarca es famosa una empresa dedicada a la iluminación espectacular. Imágenes que vemos. Pues bien, después de oír a Francia con su chauvinismo y su tradición cantando en inglés, media canción, eso sí, ya no podemos extrañarnos que Alemania haga hoy lo propio. Pues sí, señores, llega ahora Alemania y cansada de solo haber ganado una vez en 44 años en Eurovisión, fue en el 82 con Nicole en Harrogate, en Inglaterra, se nos presenta en alemán y en inglés con Wer liebe liebt o To Live for Love, ¿Quién vive el amor? Y con otra cantante que se llama Michelle, como la holandesa del principio. Michelle ha tenido recientemente su segundo hijo a los 28 años y canta por Alemania Wer liebe liebt, una balada bellísima en alemán y la mitad en inglés. Sommer, Sonnenschein,
betrübt, wird auf einmal wieder klar. Feuer wird aus Eis, wenn dich ihr Zauber leise berührt. Und ein grauer Tag strahlt mit einem Mal und du Alemania sola en el escenario, pero dominando el gesto y la escena, indudablemente. Verli, Verli. La terminal 3 del aeropuerto de Copenhague, orgullo de los daneses que viajan en avión. Tercer concurrente báltico, Lituania y Letonia. Después de estos países, pues la corta carrera en Eurovisión de Estonia, número 20 de los 23 de esta noche. Igual que Portugal, Estonia presenta un dúo masculino con un cantante blanco, Tanel Padar, y otro negro, Dave Benton. Padar cantó en los coros de Estonia el año pasado con la intérprete Inés. Quedaron en cuarto lugar en Suecia. Dice Tanel que él ha ganado en todos los concursos que participa. Bueno, hoy apostamos a que se quiebra la racha a pesar del buen ritmo del coro. Estonia con Everybody, todo el mundo, y Tanel Padar, 20 años, y Dave Benton, de 50, de Antillas Holandesas. Vamos a escuchar este Everybody y a contagiarnos del ritmo. Wide open, you can stay.
that always lives within our hearts. Come on, everybody, and let it out. And leave the moment here and now. Come on, everybody, we'll give the chance to feel so light, to laugh and dance. Look at us now here together again. We started a long time ago. We knew back then the music within us could never end. Come on, everybody. Come on, hey, come on. Nada, nada, yeah, yeah. Come on, come on. Contagioso, el de Tanel Pavar y Dave Benton. Estonia, everybody. Veremos ahora a los caballeros medievales en pleno duelo y en la capa de uno de ellos la Cruz de Malta. Dos veces ha quedado Malta en tercer lugar en sus 13 participaciones en Eurovisión. Fueron los años 92 y 98 con Mari Spiteri en Malmö y con Chiara en Birmingham. Este año trae al joven de 20 años, Fabrizio Faniello, a quien su embajada en Madrid le ofreció una recepción recientemente para darle a conocer a los medios. Fabrizio ha intentado cuatro veces representar a Malta y en dos ocasiones quedó en puertas en la preselección de su país. Aquí está por fin Fabrizio Faniello por Malta, con el tema en inglés Another Summer Night, otra noche de verano con ritmo y alegría. Malta se acerca al estilo latino. There's music in the air, a guitar in my hand. I'm sure you understand. Oh, this is magic. No matter where the wind blows, I'll always think of you. Stay with me, young and free. We live in perfect harmony. And now the summer night by the ocean. Under the palm trees, you and I, walking on the beach beneath the moonlight, just like a dream that never dies, never dies, never dies. All around us, feels like love is everywhere. Just a smile and our eyes, we'll meet so we can feel the fire burning. Taste of heaven's what I need, can never get enough. Million stars, endless sky, with this moment passing by. By the ocean, under the palm trees, you and I, just you walking on the beach beneath the moonlight, just like a dream that never dies, never dies, never dies. Another summer. Faniello, Another Summer Night, otra noche de verano, Malta.
Y ahora nos trasladaremos al Museo de Arte Antiguo de Copenhague porque llega Grecia. Grecia llega como penúltimo país participante de la noche con una bonita canción. País 22 y con estas 22 participaciones. No ha ganado aún y solo ha conseguido dos veces un quinto lugar. En el 77 en Londres y el 92 en Malmö. Hoy acude con muchas ilusiones con Die For You, Moriría Por Ti, con ritmo contagioso y concesiones al inglés, claro. Elena, de 19 años, y Nikos, de 22, forman el dúo Antique. Y ambos han nacido en Suecia de padres griegos. Populares en Escandinavia, combinan la música tradicional griega con la música dance nórdica. El resultado, Die For You, por Grecia. El dúo Antique, por Grecia. Die For You, Moriría Por Ti. Pues atención, último participante y imágenes de los protagonistas de las secuencias que hemos visto toda la noche. El país anfitrión y el clamor del Parken Stadium. Dinamarca ganó en 1963 con Dansevise y el año pasado con Fly on the Wings of Love de los Olsen Brothers. El dúo Rollo y King, Soren y Stefan, son ídolos aquí en su país y llenan donde actúan. Son profesores y han incorporado una cantante, profesora de música rubia como corresponde, que se llama Signe. Canción alegre y desenfadada para terminar. Never ever let you go, nunca te dejaré ir. Con Rollo y King por Dinamarca se cierra la competición. Never ever let you go. Ahí tienen ustedes 38.000 almas en Copenhague aclamando la canción de Dinamarca, Never Ever Let You Go. Y ahora tras Dinamarca, de nuevo los presentadores se van a dirigir a todos nosotros, Natasha y Seren. Nuevo look. Well, that's it.
Those were the songs. Estas eran las canciones. Si les dejan hablar. Okay. We'll try again. It's very difficult to hear something, but I'll tell you again. That's it. Those were the songs. Vuelve a repetir que estas eran las canciones. Se acabó, era la última melodía. Ahora viene la parte difícil. Hay que votar. You've got 5 minutes to call and give your vote to the song you like best of them all. On your TV screens, the numbers will appear, so you cannot vote in here. All over Europe, people begin to wonder who's going to win. This song, maybe. But that song should not. Por toda Europa se preguntan meantime, quién ganará, qué canción. What did the Russians look like and which Algunos song se olvidó del número de la canción, el país, cómo era Rusia, cómo era Alemania. ¿Cómo puede ser que siempre se recuerde el primer beso? Pero lo que pasó hace una hora se olvidó fácilmente. Y lo que deberíamos olvidar permanece. Yeah, I do remember it was outside, but olvidé now I don't know how to get home, and I don't know how to continue this poem. Yeah, your no first sé cómo kiss. Regresaré. Oh, yeah, that's right. Well, she wasn't too pretty. Le ha hablado del primer beso y dice que sí, que ella no era muy guapa, it was just like heaven. Ni muy inteligente. She was 11 and I was pero cómo besaba. Era como estar en el cielo. Ella tenía 11 y yo 7. Oh, yeah, yes, yes. Excuse me. We cannot show you la première fois. No podemos mostrarles a ustedes ese primer beso, fue tan absurdo. Pero sí les mostramos las canciones que hemos oído. Yes. Well, here they are, the songs. Aquí están las canciones una vez más. Escuchen y vean. I can fly over mountains, over seas. I've never felt so free. Goodbye to you. Just keep on smiling. My lady, how kind blue. Listen to your heartbeat. Where I'll never use that stuff. Don't break my heart.
cierra, así que ya pueden empezar sus llamadas y votar, amigos espectadores de Televisión Española. Adelante nuestro realizador Óscar Bernat, nos vamos unos minutos a Torre España. De nuevo con ustedes, señoras y señores espectadores de la primera de Televisión Española, para contarles que este intermedio lo está cubriendo el fenómeno del pop de Escandinavia, el grupo Aqua, con su solista cantante femenina Lene Crawford, con sus éxitos más recientes como Barbie Girl, Dr. Jones, etc. Todos estos minutos, mientras ustedes se han dedicado a votar por las canciones preferidas, menos por la española, aquí han servido de entretenimiento a todo ritmo los componentes del grupo Aqua, cuyos últimos minutos les dejamos contemplar mientras ven ustedes la espectacular imagen del Parken Stadium. Su debut en el 96 han vendido 28 millones de discos entre álbumes y singles. Tienen millones de fans en todo el mundo y desde luego en España. Ese disco de Barbie Girl ha sido todo un bombazo en nuestro país. Número uno en más de 35 países. Han recibido más de 250 discos de oro en total. Y atención porque llegan de nuevo los presentadores. Okay, that's it. We now have to start the serious part. Ahora comienza la parte seria. We shall now have to call a country, a person, a town to get all the points down. Llamamos a los países y al recuento de los votos. But just to make sure, the best song gets 12. Ya saben ustedes, el sistema de votación está previsto que 12 a la mejor canción, la segunda 10 puntos y luego 8, 7, 6, así hasta un punto. Crucen los dedos y todos juntos empezar por el primer país, Holanda. Hello, Denmark. Good evening. Hello. Desde Hilversum. We're looking forward to hearing your results. Marlene, que defendió a Holanda en el 99. Germany, 1 point. Germany, 1 point. L'Allemagne, 1 point. United Kingdom, 2 points. United Kingdom, 2 points. Le Royaume-Uni, 2 points. Turkey, 3 points. Turkey, 3 points. La Turquie, 3 points. Slovenia, 4 points. Slovenia, 4 points. La Slovénie, 4 points. Lithuania, 5 points. Lithuania, 5 points. La Lituanie, 5 points. Greece, 6 points. Greece, 6 points. La Grèce, 6 points. Spain, 7 points. 7 puntos Spain, para España, que es un La buen España, síntoma. France, 8 points. France, 8 points. La France, 8 points. Denmark, 10 points. Denmark, 10 points. Le Danemark, 10 points. No, the 12 points go to Estonia. And Estonia, 12 points. 12 puntos para Estonia.
Bueno, desde el año 97 no nos votaban los holandeses. Hay que decir que los holandeses han utilizado el televoto, como en España. Nos vamos a Islandia con Eva María Jónsdóttir a Reykjavik. Good evening, Reykjavik. Are you with us? Islandia ha tenido siempre tradición de votar a Dinamarca, o sea que no se extrañen ustedes de que le dé una alta puntuación esta noche también a Dinamarca. Thank you. Lithuania, 1 point. Excuse me once again. Lithuania, 1 point. Lithuania, 1 point. La Lituanie, 1 point. Spain, 2 points. España, 2 puntos. España, 2 points. Malta, 3 points. Malta, 3 points. Malta, 3 points. France, 4 points. Islandia, France, seguro que vota a Noruega y La Dinamarca. France, 4 points. Russia, 5 points. Russia, 5 points. La Russie, 5 points. Slovenia, 6 points. Slovenia, 6 points. La Slovenie, 6 points. Sweden, 7 points. Sweden, 7 points. La Suède, 7 points. Greece, 8 points. Greece, 8 points. Prepárense porque alguna puntuación alta le reservan a Dinamarca. Estonia, 10 points. Estonia, 10 points. L'Estonie, 10 points. And listen now and listen good. Denmark, 10 points. Estaba previsto. También en Islandia han utilizado el televoto. Las imágenes que ven es de los que reciben las máximas puntuaciones. Habitualmente es quien recibe el 12. Y el clamor del Parken Stadion, claro, está temblando este estadio de fútbol. De 38.000 almas. From Iceland, we're moving on to Bosnia and Herzegovina. Nos vamos a Bosnia. Esto va bien. A Sarajevo. Good evening, Sarajevo. Good evening, Copenhagen. Good evening. May we have your results, please? Yes, of course. Here are the results of the Bosnia and Herzegovina vote. Vamos a ver. Malta, 1 point. Malta, 1 point. Malta, 1 point. Lithuania, 2 points. Lithuania, 2 points. La Lituanie, 2 points. Sweden, 3 points. Sweden, 3 points. Los bosnios, Suède, tradicionalmente a Croacia, Grecia y Turquía suelen Estonia, dar algún punto. 4 points. Estonia, 4 points. L'Estonie, 4 points. Spain, 5 points. Ya tenemos 5 más. 5 points. España, esto va muy bien, señoras y señores espectadores. Israel, 6 points. Israel, Eslovenia, 6 points. Croacia, Israel, están 6 esperando points. Los votos de Bosnia. Croacia, 7 points. Croacia, 7 points. Los primeros La están Croacia, ahí. 7 points. Greece, 8 points. Los puntos Greece, para Grecia. 8 points. La Grèce, 8 points. Slovenia, y Eslovenia. 10 points. Slovenia, 10 points. La Slovenia, 10 points. Un pleno en las predicciones. And finally, France, 12 points. Los 12 And puntos France, para Francia. Está todo points. Muy repartido, señores. France, les puedo asegurar que que si de los cuatro primeros países, tres de ellos votan a España, es un síntoma formidable. Vamos a ver si sigue así la noche. Y ahora nos trasladamos a Noruega. Desde Oslo, a escuchar sus votaciones. El televoto han utilizado en Noruega como en España, el televoto. Pero Suecia no se va a librar de puntos, desde luego. Iceland, 1 point. Island, 1 point. Sweden, 2 points. Ya tenemos Sweden, la puntuación sueca. Suède, 2 points. Germany, 3 points. Germany, 3 points. L'Allemagne, 3 points. Spain,
4 points. España 4 puntos más. Hasta ahora los cuatro países nos han dado puntos. Malta, 5 points. Malta, 5 points. Malta, 5 points. Slovenia, 6 points. Slovenia, 6 points. La Slovenie, 6 points. France, 7 points. France, 7 points. La France, 7 points. Greece, 8 points. Greece, 8 points. La Grèce, 8 points. Estonia, 10 points. Estonia, 10 points. L'Estonie, 10 points. Y a ver para quién es el 12 de Noruega. And, finally, Denmark. No podía ser de otra manera. Denmark, 12 points. Denmark, 12 points. Los anfitriones muy tenidos en cuenta hasta ahora en las votaciones y además con los puntos más altos. El público está aquí que no se lo cree. Nos vamos a Israel, señores, con el autor de la canción Diva, Joaquín Ay, que vuelve desde Jerusalén a dar los votos por Israel. Shalom, Erev Tov, Go After, Natasha and Seven. Go After, Yoav. Otak for Idaili Show. Otak for Idaili Show. Mange tak, thank you. Tradición de Israel con televoto, los ingleses votar a Noruega, a United Kingdom, IBA Channel 1 Studio in Jerusalem, y a Croacia. Here are the results of the Israeli vote. Slovenia, 1 point. Slovenia, 1 point. La Slovenie, 1 point. France, 2 points. France, 2 points. La France, 2 points. Russia, 3 points. Russia, 3 points. La Russie, 3 points. El año pasado dieron el 12 a Dinamarca. Lithuania, 4 points. Lithuania, 4 points. La Lituanie, 4 points. The Netherlands, 5 points. The Netherlands, 5 points. Les Pays-Bas, 5 points. Estonia, 6 points. Estonia, 6 points. L'Estonie, 6 points. 7 points from Israel goes to Denmark. And Denmark, 7 points. Más puntos para Dinamarca. Sweden, 8 points. Sweden, 8 points. La Suède, 8 points. Greece, 10 points. Greece, 10 points. La Grèce, 8 points. ¿Para quién será el 12 de Israel? And finally, 12 points from Israel goes to Spain. Para España, and señores. Spain, 12 points. Nos están devolviendo España, el cariño que pusimos años a que les hicimos ganar. Pues and muchas gracias, Israel. Results, el primer 12 Lailatov, good night que España Jerusalem. Se lleva esta noche del Shalom, jurado de Israel. Shalom, Israel. So we will move from Jerusalem to Russia. Y nos vamos a Rusia, a Moscú. Con el mismo, good evening, la misma, Moscow, la misma are you with us? Portavoz del año pasado. Good evening, Copenhagen. From the bottom of the Russian heart, I'm greeting all the participants. El año pasado Rusia le dio el 12 many a Dinamarca. For such a great show. Thank you. And now en Rusia han utilizado jurado en Moscú y vote. Teléfono. Thank you. Netherlands, 1 point. The Netherlands, 1 point. The Pays-Bas. Sweden, 2 points. Sweden, 2 points. Y Rusia el año pasado nos dio puntos. United Kingdom, 3 points. United Kingdom, 3 points. The Royaume-Uni, 3 points. Slovenia, 4 points. Slovenia, 4 points. La Slovenie, 4 points. Greece, 5 points. Greece, 5 points. La Grèce, 5 points. Estonia, 6 points. Estonia, 6 points. L'Estonie, 6 points. Malta, 7 points. Malta, Croacia points. Y Dinamarca tuvieron points. Del año pasado las máximas votaciones de Rusia. Germany, 8 points. Germany, 8 points. Me da la sensación de que Dinamarca va a tener votación rusa.
Lithuania, 10 points. Lithuania, 10 points. La Lituania, 10 points. ¿Y a quién le da el 12 Rusia? And the 12 goes to France. Para Francia. France, 12 points. ¡Qué decepción! ¡Qué O de decepción! Aquí está la representación francesa. ¡Qué O de decepción en el Parken! Thank you. Goodbye, good night. Vámonos a Suecia, donde, en fin, aparte de votar a Grecia, a ver qué hacen los suecos. A Malmö. Yes, I can. Bueno, así está la clasificación hasta este momento. This is what it looks like for the moment. It's Estonia in the lead. Oui. C'est l'Estonie qui mène avec 48 points. Yeah, followed by France, Greece, Denmark and Slovenia. Can you rearrange them again? I can rearrange it now. So we go back. Great. So let's continue the voting, shall we? And the next country we're calling is Sweden. Nos vamos a Suecia, pero con pocas esperanzas porque no nos votan desde el 91 los suecos. A ver hoy. Gracias till en jättefin kväll i Köpenhamn. Tack så mycket. But we better continue in English. We better do that. Here are the vote from the Swedish people. We would like to give desde luego Dinamarca. Dinamarca no se va a privar de una votación alta de Suecia. Poland, 2 points. Poland, 2 points. La Polonia, 2 points. Malta, 3 points. Malta, 3 points. Malte, 3 points. Bosnia-Herzegovina, 4 points. Bosnia-Herzegovina, 4 points. La Bosnia-Herzegovina, 4 points. And Spain, 5 points. Spain, 5 points. Bueno, pues España, ya es algo importante que los suecos nos reconozcan. France, 6 points. France, 6 points. La France, 6 points. Slovenia, 7 points. Slovenia, 7 points. La Slovenie, 7 points. And Estonia, 8 points. Uy, este 12 Estonia, se está mascando el 12 para Dinamarca, ¿eh? Se ve venir por el puente de 6 kilómetros de distancia. And Denmark, 10 points. 10 para Dinamarca. 10 points. Le Danemark, 10 points. Bueno. And the Swedish people would like to give y a Grecia, 12 points. 12 a Grecia. Greece, 12 points. La Grèce, 12 points. 12 a Grecia. Bueno, bueno, ¿cómo está esto? En un pañuelo, see you ¿eh? After party. Okay. Thank you. Only the bridge away, you know. That's true. Thank you very much. Bye bye. Bye. So we will move on now. Pues es una satisfacción que los suecos se hayan acordado de España, porque ya les digo que no nos votaban desde hace mucho tiempo. Good evening, Lithuania. Are you with us? Yes, I am. Hello, Copenhagen. Vilnius calling. And here are the results of the Lithuanian vote. Malta, 1 point. Malta, 1 point. Vamos a ver los lituanos. Sweden, 2 points. Sweden, si Lituania vota a los Bálticos, Estonia y Letonia. United Kingdom, 3 points. United Kingdom, 3 points. Royaume-Uni, 3 points. Slovenia, 4 points. Slovenia, 4 points. La Slovenie, 4 points. Greece, 5 points. Greece, 5 points. La Grèce, 5 points. Denmark, 6 points. Denmark, 6 points. The Denmark, 6 points. France, 7 points. France, 7 points. La France, 7 points. Latvia, 8 points. Latvia, 8 points. La Letonie, ya tenemos los puntos de los vecinos. Letonia. Russia, 10 points. Russia, 10 points. La Russie, 10 points. Estonia, 12 points. Y los 12 puntos para los sorry, once again. Para Estonia. Ahí lo tienen. Les comentábamos que como bálticos, Estonia y Letonia no se irían de vacío y se han ido, pero que muy contentos con la votación del televoto de Lituania. Thank you very much. Good night. And
from Lithuania. Pues a Letonia con televoto y a ver si hay devolución de la jugada. Los bálticos, Estonia y Lituania, pues seguramente que reciben algo de Letonia. Hey Denmark, good evening Europe. Latvia is online. Parken Stadium, do you feel fine? Ah, señores, aquí tienen ustedes a, I'm sure al they componente do. De Brian Stork, que quedó en tercer lugar el año pasado en Suecia, results, por Letonia. Reinar Kouper, yes, sure. De portavoz, I just wanted to say that you look va a hacer su great. Show. No, wait. Oh, thank you. You look really great. Now the winner is what we miss. And me and my Brainstorm friends would love to send you the real Latvian kiss. Oh, thank you. And the results. Germany, 1 point. Germany, 1 point. L'Allemagne, 1 point. Greece, 2 points. Greece, 2 points. La Grèce, 2 points. United Kingdom, 3 points. United Kingdom, 3 points. The Wyoming, Malta no se irá de vacío, ¿o sí? Spain, 4 points. Hombre, ya Spain, tenemos cuatro más, points. Así a poquitos. España, 4 points. Lithuania, 5 points. Lituania, 5 points. Y falta Estonia. Lituania, 5 points. Sweden, 6. Sweden, 6 points. La Suède, 6 points. France, 7 points. France, 7 points. La France, 7 points. Russia, viva la Roca Pops, 8 points. Russia, 8 points. La Russie, 8 points. We love you, Denmark. 10 points. 10 puntos para Dinamarca. Pues señores, está cantado. So el 12 es para Estonia, ¿no? 10 points. Le Danemark, 10 points. And finally, 12 points with all our greetings and best wishes and hugs and kisses go to our neighbors Estonia. Claro. And so it's Estonia. Hasta ustedes lo estaban comentando, Lithuania, ¿verdad que sí? 12 points. Those were the results from Latvia. Have a nice party, guys. See you. Thank you very much. Goodbye. Bye-bye. Y ahora nos vamos a Croacia. Donde han tenido un jurado mixto de televoto y en el estudio. Hello Copenhagen, Zagreb calling. Zagreb. Hello Zagreb. Natasha and Soren, you've done a great job and the audience on stadium is absolutely gorgeous. Thank you very much. A ver los balcánicos. Of Croatian road. Germany 1 point. Germany 1 point. L'Allemagne 1 point. Estonia, 2 points. Estonia, 2 points. L'Estonie, 2 points. United Kingdom, 3 points. Faltan United Bosnia, Kingdom, Eslovenia, points. Grecia y Turquía. Wyoming, 3 points. Faltan muchos, ¿eh? Sweden, 4 points. Sweden, 4 points. La Suède, no va a haber para todos. Greece, 5 points. Ya tiene Grecia. Greece, y Malta, ¿qué? La Grèce, 5 points. France, 6 points. France, 6 points. La France, 6 points. Turkey, 7 points. Turquía. Turkey, ya está 7 aquí. Points. La Turquie, 7 points. Slovenia, 8 points. Eslovenia también. Slovenia, 8 points. Y me la extraña Slovenia, que Bosnia no se lleve nada, pero en fin. Bosnia and Herzegovina, 10 points. Ah, pues Bosnia también. Bosnia y Herzegovina, 10 points. La Bosnia y Herzegovina, 10 points. And finally, Denmark, 12 points. Dinamarca, bueno, explosión. En el Parken Stadium, agradeciendo a Croacia su 12 nuevo. Pero no han fallado, ¿eh? Los balcánicos, Bosnia, Eslovenia, Grecia y Turquía. Zonas de Grecia y Turquía absolutamente balcánicas, pues han recibido sus regalos. Okay. Y nosotros, nuestros puntitos también, aunque no estamos ahí. We're going to Portugal now. Menos mal. Portugal, a ver si nuestros vecinos se acuerdan. Good evening, Lisbon. Hello, Copenhagen. Lisbon calling. Here are the results of the Portuguese vote. Ireland, 1 point. Ireland, 1 point. Un punto Irlanda, para Irlanda. Ya se borra el cero de su marcador. United Kingdom, 2 points.
queda solo Kingdom, el de Portugal. Two points. Le Royaume-Uni, deux points. Ahí el de Norway, three points. Se va el Norway, de Noruega también. Queda solo el cero de Portugal, que no se lo pueden votar a sí mismos, pues sigue con el cero. Greece, four points. Greece, four points. La Grèce, quatre points. Israel tendrá puntos de Portugal. Sweden, five points. Sweden, five points. La Suède, cinq points. Netherlands, six points. Netherlands, six points. Les Pays-Bas, vamos, vecinos, vamos. Spain, 7 points. Ahí lo tenemos. Spain, gracias por escucharme. España, Margarita Mercedes de Melo, desde Lisboa. Denmark, 8 points. Denmark, 8 points. Le Danemark, 8 points. Germany, 10 points. Germany. Okay. Germany, 10 points. Y el 12 de Portugal. And France. Para Francia. Bueno. Bueno. Esto se pone interesante. And that completes the points of the Portuguese vote. Bye bye. Fíjense ustedes cómo está la puntuación en los lugares primeros, ¿eh? En un pañuelo. Vamos a verlo. Aquí lo tienen. Dinamarca, Francia, Estonia y España. Ahí nos tienen también. Bueno, en un sexto lugar de momento con 46 puntos. Popular country in the lead now. It's Denmark with 87 points. Yes, it is. Y ahora nos vamos a Irlanda. And let's go on now. It's very, very exciting. A Dublín. Maybe we should say before we go on that it's Denmark followed by France. And now I can't remember the other country, so we have to go on. Okay, I'll go on now, and we will call up Ireland. Nos dio Irlanda, nos dio seis puntos en el 97 y ya nos pareció algo insólito. Good afternoon, Copenhagen. Confío en que este año les haya gustado la canción de Alejandro Abad cantada por David Civera. Empezamos con Irlanda. Lithuania, 1 point. Lithuania, 1 point. La Lituanie, 1 point. Slovenia, 2 points. Slovenia, 2 points. La Slovenie, 2 points. Spain, 3 points. Tres puntitos. Spain, les ha costado, points. ¿Eh? España, 3 points. United Kingdom, 4 points. United Kingdom, 4 points. Royaume-Uni, 4 points. Greece, 5 points. Greece, 5 points. La Grèce, 5 points. Germany, 6 points. Germany, 6 points. El año pasado Irlanda le dio el 12 a Dinamarca. France, 7 points. France, 7 points. Pero Malta, 7 points. Malta no se va a quedar sin nada, ¿o sí? Sweden, 8 points. Sweden, pues no queda más que el 10 y el 12 y faltan Dinamarca y Malta en nuestros cálculos. Estonia, 10 points. Uno fallado. Estonia, 10 points. L'Estonie, 10 points. 12 points to Denmark. Para Dinamarca, como el año pasado. And it's Denmark, 12 points. Como locos están los daneses en la Green Room, donde se reúnen todos los artistas, todos los participantes, para seguir las votaciones. Bueno, pues nos vamos con el jurado de España, que se habrá acordado de Alemania. Señores espectadores, como todos los años que le dan el 12 a Alemania, a ver qué hemos hecho este año en nuestro país. Y aquí está nuestra guapísima presentadora de música, sí. Good evening, Copenhagen. Madrid calling. Good Jennifer evening, Rope. Good evening. We're looking forward to hearing your results. Mira la que guapa. Okay, está. Here you got it. United Kingdom, 1 point. United Kingdom, 1 point. Le Royaume-Uni, 1 point. Daremos a los franceses algo. Eslovenia, 2 points. Excuse me, could you repeat that, please? Eslovenia, 2 points. It's Lithuania, 2 points. Eslovenia, 2 points. Lo dice clarito Slovenia, la chica. Slovenia, 2 points. La Eslovenia, 2 points. That's right. France, 3 points. Nos hemos acordado de los vecinos. Falta Portugal. France,
Que sigue con el cero. Malta, 4 points. Malta, 4 points. Malta, 4 points. Sweden, 5 points. 5 a Suecia. Sweden, a mí este cero de Portugal points. Me está molestando Latvia, mucho y somos los únicos vecinos que faltamos por votar. Portugal, bueno, 6 points. Menos Portugal, mal, hombre. 6 points. Portugal, nos 6 hemos points. Acordado en España de los portugueses. Muy bien, así se hace, a ver si nos lo devuelven. Denmark, 7 para Dinamarca. Denmark, 7 points. ¿A quién habremos dado el 12? ¿A Alemania? ¿A Grecia? ¿Por ahí estará? Estonia, 8 points. Estonia, 8 points. A ver las llamadas del televoto de España. Germany, 10 points. Alemania, Germany, el 10. 10 points. Alemania, el 10. Entonces el 12 para... And the 12 goes to Greece. Para Grecia. And Greece, 12 points. Para Grecia, que otrora... Se acordaba siempre en sus votaciones de España. A ver esta noche. Thank you. Good night. Good night. Bueno, 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 pues. So let's see a top five ranking, shall we? A Francia. A top five ranking list. Aquí tienen ustedes la clasificación hasta el momento. En un pañuelito, en un pañuelito. Eslovenia un poquito más descolgada, pero en un pañuelo. Porque Dinamarca 106, Estonia 100, 93 y 90, Francia y Grecia. Pues fíjense. Mais maintenant, nous appelons la France. La France. Bonsoir Paris. Ah, es Corinne Hermé, que venció por Luxemburgo en el 83. La portavoz de Francia. Merci pour cette merveilleuse soirée et que de talent ce soir. Merci. Voici les résultats du vote français. Merci. Slovénie, 1 point. En el 97 es la última vez que Francia nos dio 2 puntos. Suède, 2 points. Esta vez los dos son para Suecia. Sweden, 2 points. Grèce, 3 points. La Grèce, 3 points. Greece, 3 points. Danemark, 4 points. Le Danemark, 4 points. Denmark, 4 points. Murmullos de desaprobación. Espagne, bueno. 5 points. L'Espagne, 5 points. 5 Spain, puntos. 5 points. Hemos mejorado del 97. Allemagne, 6 points. L'Allemagne, 6 points. Germany, 6 points. Turquie, 7 points. La Turquie, 7 points. Israel solía recibir puntos de Francia. Estonie, 8 points. Pues ya me parece que Israel no va a recibir un 10 o un 12 de Francia este año. Israel, sí, un 10. Qué descreído soy. Israel, 10 points. Y Portugal... ¡Hombre! ¡Portugal! Portugal, 12 points. Portugal, españoles y franceses, 12 points. Les hemos puesto con unos puntitos, menos mal. Merci, ya tiene 18. Au revoir, bonsoir. Merci, bonsoir. 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 Bonsoir, la bellísima Corinne Hermé. Ankara. Con jurado en el estudio. Y sin Hello, estudiar mucho, Grecia se va a aprovechar de la puntuación results, de Turquía. Please? Of course you can. Here are the results of the Turkish jury. First of all, 1 point goes to France. France, 1 point. La France, 1 point. Malta, 2 points. Malta, 2 points. Malta, 2 points. Eslovenia, Croacia, Bosnia y Grecia... Pueden Germany, tener puntos three points. De Germany, Turquía, three points. Sobre todo Grecia. Denmark, 4 points. Denmark, 4 points. Le Danemark, 4 points. Greece, 5 points. Ya tenemos Greece, los puntos de Grecia, 5. La Grèce, 5 points. Spain, 6 points. 6 para Spain, España, gracias, gracias. La España, 6 points. Israel, 7 points. Israel, 7 points. Israel, 7 points.
Sweden, 8 points. Sweden, faltan eight Eslovenia, points. Podría Sweden, tener de Turquía, pienso yo, puntos. Croatia, 10 points. Bueno, aquí están los de Croacia. Croatia, habíamos dicho points. Grecia, like Croacia, Quasi, Bosnia y Eslovenia y llevamos 3 aciertos. And finally, 12 points goes to Estonia. Estonia. Estonia, 12 points. El 12 para Estonia. Estonia, 12 points. And that was the result of the Turkish jury. Goodbye. Thank you very Esto much. Está, Goodbye. Señores, Bye. Emocionantísimo. Fíjense Goodbye. Que no hay diferencias grandes. And call up the United en dos Kingdom. Votaciones puede pasar todo. Y la mano la van a tener al final de la noche. Bueno, la mano y los Good votos evening, London. Lo van a tener al final de la noche. Dinamarca, Grecia y Malta. We o Malta, Grecia indeed. Y Dinamarca. Good evening, Natasha and Soren and all of you at the no deben estar muy contentos indeed, en United Kingdom. The BBC in London. Por cómo le están saliendo las cosas, no están acostumbrados. 50,000 telephone votes for this 46th Eurovision Song Contest. I'm pleased to give you the results of the United Kingdom. Beginning with Malta, 1 point. Malta, 1 punto. Point. Irlanda y Dinamarca serán votados por United Kingdom. Germany, 2 points. Germany, 2 points. La Alemania, 2 points. Spain, 3 points. 3 puntos del televoto. España. Del Reino Unido. Lithuania, 4 points. Lithuania, 4 points. La Lituania, qué contentos se van a poner. Qué contentos en Dinamarca hoy. Ireland, 5 points. Ya están Ireland, los de Irlanda. Irlanda, 5 points. France, 6 points. France, 6 points. La France, 6 points. Greece, 7 points. Greece, 7 points. La Grèce, 7 points. Sweden, 8 points. Sweden, 8 points. 8 puntos. El año pasado el 12 de United Kingdom fue para Denmark, Dinamarca. Dinamarca. Points. 10. Y a ver a quién le dan el 12. El televoto del United Kingdom. And finally from us, Estonia. Estonia. Para Estonia. Estonia 12 points. L'Estonie, 12 points. Aquí no gana uno para sustos. And that completes the results from the United Kingdom. A very good night to you over there in Copenhagen. Sí, sí, buenas noches, buenas Thank noches. Thank you so much. Goodbye. I think Now it's time to que... see how Let's rearrange the them once Nos vamos a Eslovenia. The ranking list. Just like that. Votaciones. Aquí está el marcador como se encuentra hasta ahora mismo. España, seguimos manteniendo ahí nuestro sexto lugar, a poca distancia de Suecia. Estonia is in the lead with 132 points. But it seems like it's a very close race now between Estonia and Denmark. Estonia y Dinamarca, con Grecia y Francia, los cuatro primeros, puede pasar todavía de todo, aunque el mano a mano Estonia-Dinamarca va a tenerlo Grecia y Malta en las votaciones finales en su mano. For those of you in here that didn't get the French part, Christine just told us that it's only the first 15 countries that will continue to next year's song contest. Están recordando que los siete últimos clasificados hoy no participan el próximo año. We have to hear how people in Slovenia have voted. Eso es muy a tener en cuenta. Los que queden en los siete últimos lugares no participan en el 2002. Hello, good evening. Hello, Copenhagen. Let's play Ljubljana Calling. Here are the results of the Slovenian vote. Spain, 1 point. Spain, ah, ya por Dios. 1 point. Un puntito de Eslovenia. España, nos dio 5 en el 97 y luego se olvidó. Lituania, 2 points. Lituania, 2 points. La Lituania, 2 points. Los dejará las máximas puntuaciones. Poland, 3 points. Poland, para Croacia, points. Bosnia, Polonia, Grecia y Turquía. 3 points. Netherlands, 4 points. Netherlands, 4 points. Les Pays-Bas, 4 points. Croatia, 5 points. Ya tiene Croatia, Croatia los suyos points. De Eslovenia. Croatia, como país volcánico. France, 6 points. France, 6 points. La France, 6 points. Bosnia, Herzegovina, los de Bosnia están aquí. 7 points. Bosnia, Herzegovina, 7 points. La Bosnia, Herzegovina, 7 points. Que de Grecia y Turquía a alguno de los dos se llevará votos. Greece, ahí está Grecia. Points. Greece, 8 points. La Grecia, bueno, pues se queda de points. Patito feo Turquía. And now please another big hooray from the park. And you're so brave. We give Denmark 10 points. Denmark, 10 points. Dinamarca, 10 puntos.
12. Ya es no ser para Turquía, pues esperemos a ver para quién es. And the 12 points go to Estonia. Estonia los 12. 12 points. Estonia 12. Quieren que haya un duelo Estonia-Dinamarca esta noche. And these are the results of the Slovenian vote. Have a great party. Estonia-Dinamarca, señores. Ahí está. Thank you very much. Ahí está el duelo final y quedan varios países, quedan pues 6. Let's call up Poland now. Polonia, que empleó el televoto. Mucho que decir tiene Polonia hoy. Good evening, Warsaw. A ver en Varsovia, ¿qué ha pasado? Hello, Copenhagen. Good evening. Dobry wieczór. I've got the results of the Polish vote. Here they are. Thank you. Spain, one point. Spain, one point. Puntito a puntito, así no hacemos nada, ¿eh? United Kingdom, two points. United Kingdom, two points. The Wyoming, deux points. Malta, 3 points. Malta, 3 points. Malte, 3 points. Germany, 4 points. Germany, 4 points. Estonia tendrá puntos de Polonia, casi seguro, ¿eh? Sweden, 5 points. Sweden, 5 points. Lesbiet, espero los de Estonia points. Con ansiedad. Slovenia, 6 points. Slovenia, 6 points. La Slovenie, 6 points. Now I think it's something interesting for you. Denmark, 7 points. Denmark, 7 para Dinamarca. Denmark, ¿qué le darán a Estonia points. Si es que le dan? Vamos a ver. Greece, 8 points. Greece, 8 points. Uy. Like 8 points. France, 10 points. Pues France, 10 si le dan el 12 a Estonia se dispara. 10 points. And finally, Estonia. Finally, Estonia, 12 points. Finalmente, Estonia. Estonia. Les cuesta hacerme caso, pero lo hacen. Meets the points of the Polish of the Polish jury, the Polish vote. Thank you very much. Good night. Bueno, more, so. Dispararse tanto como dispararse, ¿no? Pero ahí tienen a Estonia ya con. Con una puntuación very, que no es tranquilizadora, porque Dinamarca now, está a la zaga, y Grecia. But we have to continue. We most certainly do. We're calling Germany. Alemania, que ha utilizado el televoto igual que en España. En el 97 nos dieron 2 puntitos. Hello, good evening, Copenhagen. A ver si hoy los alemanes good se animan evening. Un poquito más, hombre, que siempre les damos nosotros unas puntuaciones muy altas. 10, 12, el 10 de esta noche. ¿Cómo le aplauden? Porque lleva en el bolsillo la enseña de Dinamarca. Bueno, que se prepare Dinamarca porque va a recibir buenos votos. El año pasado Alemania le dio el 12 a Dinamarca y el 10 a Turquía. Vamos a ver, pero a ver qué da España, hombre. Vamos a pensar en nosotros un poquito. Malta, 1 point. Malta, 1 point. Malta, 1 point. United Kingdom, 2 points. United Kingdom, 2 points. Suecia tendrá votos prácticamente seguro de Alemania. Croatia, 3 points. Croatia, 3 points. La Croatia, 3 points. Y Dinamarca. Slovenia, 4 points. Slovenia, 4 points. Basta que haya comparecido el portavoz con la bandera del país. Poland, 5 points. Poland, 5 points. La Polonia, 5 points. France, 6 points. France, 6 points. La France, pero no nos. And to our friends in Turkey, we give 7 points. 7 para Turquía. 7 points. La Turquía. Fíjense. 7 points. Y de España no se han acordado, ¿eh? For Greece, we have 8 points. Greece, 8 points. Hasta ahora es el único país Greece, que de momento. Me parece que es el único Estonia, país. Estonia, 10 points. Estonia. 10 points. ¿Y para quién es el 12? And finally, 12 points. 12 to Denmark. Estaba cantadísimo, ¿no? Denmark, 12 points. Le Danemark, 12 points. Estaba cantadísimo.
Bueno, pues ahí está Estonia con 166 y Dinamarca 153 a la zaga. Se descuelga ya Grecia y Francia. No mucho, pero todavía. Es que claro, son los países que Grecia vota el penúltimo. So this is what it looks like right now. It's Estonia in the lead with 166 points, followed by Denmark, Greece. Seguimos en sexto lugar, exequo con Eslovenia. But still very close race between Estonia and Denmark, isn't it? Yes, 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 it is. Let's hurry up and move on. Let's call up Estonia. Nos vamos a Tallinn, a Estonia. Y Electra es la portavoz. Quedan cuatro países evening, por votar. Estonia. Y el codo con codo. Good evening, Copenhagen. Ya lo ven ustedes. This is Tallinn calling. Entre Estonia y Dinamarca here are en estos momentos. Results of the Estonian vote. Thank you. Starting with Germany, one point. Germany, one point. L'Allemagne, un point. Malta, two points. Malta, los Bálticos, two points. Letonia y Lituania, pienso yo que recibirán algo. Spain, three points. De momento, Spain, tres points. Para nosotros. España, tres points. Russia, four points. Russia, four points. La Russie, quatre points. Slovenia, five points. Slovenia, five points. La Slovenie, cinq points. Greece, six points. Greece, six points. La Grèce, six points. A Dinamarca le van a dar. Sweden, seven points. A Dinamarca Sweden, los estonios en Estonia les van a dar muchos points. Puntitos, señores, se ve venir. Latvia, eight points. Latvia, eight ya points. Tenemos la Letonie, a Letonia. France, ten points. France, y el 12. Points. La France, 10 points. And Dinamarca. 12 points go to Denmark. Dinamarca, ¿lo ven? Bueno, pues thank you, esto much. Empieza a decantarse claramente. Ah, no tan claro, porque Estonia, Dinamarca, a un punto. Estonia y Dinamarca, a un punto. Pero Dinamarca vota en el último lugar y no se puede votar a sí misma. Está en Grecia y Malta quien gane la Eurovisión primera del siglo XXI. Los jurados de Grecia y de Malta. Esto está que arde. ¿Quién se atreve a vaticinar lo que pueda pasar con Malta y Grecia? Nos vamos a Malta, señores. A la Valeta. Good evening, Copenhagen. This is Valeta calling. I would like to thank you for a lovely evening. It was a great show. Thank you. And here are the results of the Maltese vote. Malta está en el décimo Bosnia lugar. Bosnia has a governor. One point. A Bosnia, un punto. It's Bosnia has a governor. One point. La Bosnia normalmente votan bien a Estonia. Russia, two points. Rusia, Russia, dos puntos. Two points. La Russie, por lo menos point. Los dos últimos años, Malta ha votado a Estonia United Kingdom, con three siete points. Puntos. United Kingdom, three points. Le Royaume-Uni, trois points. Turkey, four points. Turkey, four points. La Turquie, quatre points. Germany, five points. Germany, faltan five los puntos points. De Grecia. L'Allemagne, cinq points. Denmark, 6 points. Dinamarca. Denmark, 6 points. Le Danemark, 6 points. Greece, 7 points. Aquí están Greece, los de Grecia. 7 points. La Grèce, y me están faltando los de Estonia. Sweden, 8 points. Sweden, 8 points. La Suède, 8 points. Croatia, 10 points. Croacia, 10 puntos. La Croacia, 10 points. ¿Y para quién es el 12 de Malta? And finally, Estonia, 12 points. Estonia, el 12. Estonia, el que me faltaba. Estonia, salen las cuentas. Esto, queridos espectadores de la primera de televisión española del canal internacional, 7 puntos Estonia de Dinamarca. En Grecia. Y luego en Dinamarca. We'll have to see that ranking list once again. Yes, we do. Está el triunfo de este Estonia año. In the lead.
178 points. Estonia, 178, Dinamarca, 171, Grecia y Francia. It's 42. Se descuelga. France, 132. España Sweden, pasa al séptimo lugar. 90, and Slovenia with 70 points. Nos ha superado Eslovenia en las últimas votaciones y Suecia. No, I have to say that Estonia, pero en fin, quedan Grecia y Dinamarca. Like y en Dinamarca, desde luego, la canción de España ha gustado muchísimo. Yes. Señores, Grecia. Grecia, que como se acordará de países balcánicos, la Grecia continental, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Turquía. Vamos a ver, no digamos nada ahora. Grecia, desde Atenas. Good evening, Athens. Are you with us? Good afternoon, Denmark. Good afternoon, Copenhagen. Han utilizado jurado mixto, televoto y jurado en el estudio en Grecia. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. You are a lucky man. Your partner looks as ravishing as ever. Yes, I am a lucky man. I know. So this is the result of the Greek vote, and I think we are going to be the ones who will decide the winner. You most certainly are. Could be. So, Germany, 1 point. Germany, 1 point. L'Allemagne, 1 point. Israel. 2 points. Israel, 2 points. Israel, 2 points. Malta, 3 points. Malta, 3 points. Griegos y malteses. France, 4 points. France, 4 points. A España le dieron en el 97 6 puntos. Russia, 5 points. Russia, 5 points. La Russie, 5 points. Denmark, 6 points. Denmark, el 6 de este año es para Dinamarca, Denmark, con gran desesperación del público. Croacia, 7 points. Bueno, ya Croatia, tenemos otro país balcánico. Points. La Croacia, 7 points. Spain, Spain. 8 points. ¿He oído bien? Spain, pues sí. 8 points. Gracias, España, gracias. 8 points. A ver si nos hace subir un poquito. Turkey, 10 points. Turkey, 10 points, la Turquie, 10 points. And 12 points go to Estonia. Estonia. 12 points. Estonia. 12 points. Señores. This concludes the vote of the Greek people. Thank you very much, Greece. Thank you very much. Thank you. Con esta and votación bye-bye. De Grecia, thank you. Tenemos ganador de este Before año, señores. Porque Dinamarca no se puede votar a misma y aunque no le diera ni un punto a Estonia, ya hay una diferencia superior a los 12 votos. Luego podemos proclamar a Estonia como país vencedor de la actual edición de Eurovisión. Estonia, que su mejor puesto hasta ahora fue el año pasado, un cuarto lugar con la cantante Inés. Lo ha decidido Grecia en el último momento. Poland, 1 point. La Polonia, 1 point. Iceland, 2 points. Iceland, 2 points. Lithuania, 2 points. Turkey, 3 points. Turkey, 3 points. La Turquie, 3 points. Germany, 4 points. Germany, 4 points. Bueno, ya no hay que adivinar nada. Greece, 5 points. Grecia, 5 puntos. Pensar si los daneses se acordarán de España. 6 points. France, 6 points. La France, 6 points. And I don't know how to say this, but I have to. Bosnia, Herzegovina, oh, well, Bosnia, Herzegovina, 7 points. You did a very good job. Bosnia. Bosnia, Herzegovina, 7 points. La Bosnia, Herzegovina, 7 points. It was a little mistake. Now the problem comes. Estonia, 8 points. Estonia, 8 points. Y además ratifican los daneses el triunfo de Estonia, Sweden, concediéndoles 8 puntos más. Sweden, 10 points. La Suède, 10 points. And the final votes from Denmark is Malta with 12 points. Malta, 12 points. De los poquísimos países que no nos han votado. Para que ustedes se fíen de los éxitos musicales. La canción más escuchada durante toda esta semana en Copenhague, al menos en Copenhague.
ha sido la española en discotecas, en todas partes. El éxito de David Civera ha sido extraordinario y sin embargo el jurado del televoto danés no nos ha concedido ningún punto a los españoles. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Señores, ahí estamos. En un sexto lugar con 76 puntos es el final. Estonia, brillante triunfadora de la noche. El mejor puesto hasta ahora es un cuarto lugar el año pasado. Como les decíamos, ya ha cantado Everybody, todo el mundo. El año próximo estarán Islandia, Noruega, Letonia, Polonia, Irlanda, Portugal, Israel. Países que quedan eliminados para la edición del 2002. Esto sí que no me digan ustedes que no es de resonancia, ¿eh? Bueno, pues aquí tienen el gran paseo de los triunfadores. Daniel Padar, de 20 años, el rubio, y Dave Benton, de Antillas Holandesas, de 50 años. Y yo quiero aprovechar este paseo triunfal de los ganadores de Eurovisión para emplear solo un minuto y despedirme de ustedes. Un minuto después de 43 años no creo que sea interpretado como un abuso. Sin que suene a despedida definitiva de los espectadores, sí quiero compartir con ustedes el sentimiento de gratitud hacia la televisión española que siento en estos momentos tras 43 años y 16 en Eurovisión. Me parece que debo recordar a quienes me confiaron este puesto de comentarista en 1969, Juan José Rosón y Luis Ezcurra, y quiero luego de recordar también a quienes me ofrecieron en el año 90 volver a Eurovisión, Jordi García Candau y Ramón Colón. Todos mis jefes, y muy especialmente mi gratitud este año por confiarme la preselección con el programa Eurocanción 2001, a mi director de Televisión Española, Álvaro de la Riva, al director de programa, señor Rodero, y a Jordi Bosch, como a Pilar Tavares, y a mi pareja eurovisiva de tantos años, María Teresa Segura, en festivales. Y por encima de todo a ustedes, a mis queridos y fieles espectadores de Televisión Española, que me dieron su confianza y hasta los 12 puntos para hacer este trabajo 16 años. Sin su aceptación, nada hubiera sido posible. He consumido mi minuto. Gracias a todos de corazón. Y les dejamos con esta ceremonia. La ceremonia que se repite cada año. Esta vez, Daniel Padar y David Benton, con la canción Everybody, todo el mundo, ha conquistado a los públicos de Europa. El ritmo trepidante del grupo acompañante también. Aquí tienen el premio en un cristal maravilloso de Swarovski. Es la adrenalina, sí. Está emocionado. Él es de Antillas Holandesas. Participó en un festival de la OTI hace muchos años. Y Tanel, el rubio, hizo los coros el año pasado a la cantante de Estonia, a Inés. Están emocionadísimos, están contentísimos, reciben un detalle floral muy bonito. Y ahora, señores, no tendremos más remedio que inclinar la cabeza y decir, nos ha ganado el ritmo tradicional, que no el ritmo latino que hemos traído, aunque hay que felicitar muy sinceramente, casi todos los países ya han visto que el casi ha sido muy pequeño, han votado a España unánimemente, 1, 5, un 12, ha habido de todos los gustos, pero España ha tenido una honrosa participación y un sexto lugar. Es de las veces que podemos sentirnos más satisfechos en los últimos años. La representación de Televisión Española con David Civera, en la canción de Alejandro Abad, Dile que la quiero, ha tenido el aplauso del público, si no unánime, sí en general. Buenas noches, Europa. Buenas noches, espectadores de Televisión Española. Y les dejamos oyendo la canción Everybody, todo el mundo, Daniel Padar y David Benton. Hasta una nueva ocasión. Adiós. Night's a Friday night. What night? The latest cliché feels right. I guess that's it's party time. The two of us will sing again. Two of us together again. The heart is young and we don't wear. Young and handsome, they say. Come on, Dave. So kick the sadness out the door. Kick the sadness out the door. And roll the carpet from the floor. Ha, carpet from the floor, yeah. So let us parents hit the room. I hit the room, I hit the room.
Thank you.